¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este martes, un nuevo frente frío ingresará y recorrerá el noroeste, norte y noreste del país, provocando fuertes vientos con rachas de 40 a 70 kilómetros por hora en dichas regiones. Mientras que bajas presiones sobre el sureste y occidente provocarán precipitaciones. Las más fuertes se esperan sobre Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de algunos chubascos sobre Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y también sobre Tabasco. Ahora veremos más a detalle qué es lo que se espera para Nuevo León en el transcurso de las próximas horas. El día de hoy con una máxima de 27 grados en Monterrey, cielo parcialmente nublado, mínima de 19, muy similar en Mina. Lampazos con 31, para Anáhuac esperamos 32, mientras que en Sabinas Hidalgo la mínima será de 19 con una máxima de 30. Agualeguas alcanzando 31, 29 para Cerralbo y 27 para Guadalupe con una temperatura mínima de 20 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Escobedo, 27 con una mínima de 20, un cielo nublado. Santiago alcanzando 28 grados, Galeana con 24, una mínima de 13. Doctor Arroyo con 27, para Linares esperamos 31 y en Montemorelos la máxima será de 30 grados. Las condiciones que esperamos para los próximos días, para Monterrey mañana la máxima será de 30, la mínima de 19 con un cielo parcialmente nublado. Baja un poquito el jueves con 25, viernes 26 y el sábado esperamos 27 con una mínima de 15. Las condiciones que esperamos ahora en Anáhuac, 31 grados para el día de mañana, jueves con 27, cielo parcialmente nublado, el viernes se despeja el cielo con máxima de 29 y para el sábado esperamos una máxima de 30 con una temperatura mínima de 15. Las condiciones que esperamos ahora en Linares, 30 grados para este miércoles, cielo parcialmente nublado, baja el jueves con 27, viernes 28, el sábado esperamos 29 con una mínima de 16. Por último, echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ciudad Acuña con 31 grados, muy similar en Piedras Negras, Monclova y Matamoros. Reynosa 33, Ciudad Victoria con 32, mientras que en Saltillo la máxima será de 27 grados. Tampico con 29, un cielo parcialmente nublado, muy similar en San Antonio, y para Dallas un cielo despejado, máxima de 24 con una mínima de 11. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión.